La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio. Una palabra actual que impactará tu vida. Vamos a estar hojeando algunos versículos en Lucas y el libro de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles. He querido en esta tarde hablar acerca de lo importante de ser testigo, de lo importante de tener el poder para ser testigo de aquel, del Hijo del Dios viviente. Para eso Jesucristo murió, resucitó y está a la diestra del Padre, para que todos nosotros seamos testigos de su gloria, de sus obras y de sus maravillas. Por eso el Espíritu Santo nos convoca, nos inspira, nos lleva a creer en Él. En el libro de Lucas, Lucas era un gentil especial, era griego, médico, y tenía la ciencia, tenía el conocimiento, conocía la poesía griega y judía, y sabía investigar, sabía indagar, como todos médicos. Quizás a algunos médicos aquí les gusta la ciencia, les gusta investigar, razonar, pensar. Y Lucas dice en el primer versículo, del verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner orden a la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Vean lo que dice Lucas. O sea, él trata de afirmar la obra redentora, la obra ministerial de Jesús. Y dice que el 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron, se refieren a los apóstoles. Él no estuvo con los apóstoles, él estuvo con Pablo más adelante en el libro de los Hechos, habla de él. Sus ojos, y que fueron ministros de la palabra. Lucas está dando una base de fe y de confianza para lo que va a decir más adelante. Y ve lo que dice el 3. Me ha parecido a mí también, después de haber investigado, haber buscado, indagado en los basamientos, en las escrituras, con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtela, oh Teófilo. Lucas tenía un amigo. Teófilo significa amado de Dios. Tenía este amigo y decidió escribirle las cosas en orden para que Teófilo entendiera y supiera de lo que es importante en el Evangelio y, más importante aún, ser testigo de la obra de Jesucristo. Por eso le escribe. Y número 4 dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Le recuerda y le dice. Vamos a pasar un poquito más adelante al libro de los Hechos, capítulo 1. Vuelve a enlazar el libro de Lucas con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice: en el principio, en el primer tratado, Teófilo, viese a referirse a él otra vez, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso es lo que Lucas quería plasmar en la mente de Teófilo y todos aquellos que querían aprender del Evangelio. Y dice el número 8, pero me seréis testigo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que él trata de llevar al corazón de todos aquellos que leen las escrituras, que están leyendo el mensaje, y en especial está diciendo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria
y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué estamos en la iglesia? ¿Para qué hacemos este culto tan especial? ¿Por qué estamos llamando a la presencia del Espíritu? ¿Por qué le estamos diciendo, Señor, abre las ventanas de los cielos? Solamente con la intención que nos dé autoridad, que nos dé poder. Poder para testificar de la obra redentora de Jesús, para testificarle a la persona que tenemos a nuestro lado, para testificarle al vecino, al amigo, para testificar con autoridad de que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey de Reyes, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Dele la gloria a Dios. ¿Y dónde están los pentecostales aquí, hermano? Hay bastantes pentecostales aquí, varón. Gloria a su nombre. Bendito sea su nombre. Esa es la importancia de recibir el poder, el bautismo del Espíritu Santo. No para hacernos ricos, no para hacer alarde de que tengo poder. No para estar orando y tumbando a las personas y decir que Dios me usa con gran poder. Eso puede ser que pase, está bien, no lo critico. Pero cuando entramos en la exégesis de la palabra, cuando nos metemos en la estructura de la exégesis de la palabra, el origen de la palabra, el poder es para que testifiques. Y cuando ellos en el capítulo, vamos a leer el capítulo 2, cuando recibieron la promesa y cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos y recibieron el Espíritu Santo y fueron todos, capítulo 2 verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a recibir un idioma que no es la lengua angelical, sino recibieron el idioma de la gente que estaba en la ciudad por la fiesta de Pentecostés, y el poder vino a ellos con el deseo y la fuerza del Espíritu para que aquellos fueran alcanzados, y el Espíritu le dio la habilidad de hablar en otros idiomas para alcanzar las almas, porque el objetivo de recibir poder es alcanzar las almas. El objetivo de esta iglesia es alcanzar las almas para Cristo. Por eso es que pedimos poder. No hay otra, hermano. Hemos nacido aquí en esta iglesia. Hemos sido formados desde el más pequeño hasta el más grande para testificar de la obra de Jesucristo. Cristo en Caracas la tenemos aquí. Cristo en Caracas. ¿Sabe una cosa? Con esto termino porque me voy a alargar. Pero quiero terminar con un testimonio para animarle. Esta obra, hermano, nació del corazón y la pasión en Cristo Jesús, en la fe. Quizás usted no lo conoce o quizás no sabe la historia, pero voy a un corto testimonio. La hermana Ruth Muge de Olson escuchó la voz de Dios, audible, allá en los Estados Unidos, y le dijo: dirígete a Kentucky. ¿Se dice así, pastor? ¿Kentucky? Dirígete. Y de allí, hermano, comenzó una llama, un fuego arder, una llama que ninguno de nosotros la tenía. Solo comenzó miles de kilómetros en otra nación. Y esta mujer sintió la llama del Espíritu Santo, sintió el fuego del Espíritu Santo y dijo: debo salir a llevar esta llama a otras naciones. Hermano, dejó todo, dejó su familia, tomó a sus hijos, a sus esposos, hizo un viaje, hermano, desde Nueva York, hermano, hasta el puerto de La Guaira, y de La Guaira fue a Barquisimeto, y esa llama, hermano, está aquí prendida. De ahí nacimos, en la llama del testigo de la obra redentora de Jesús, la llama del fuego del Espíritu, la fe, hermano, el servicio, la obra, el testimonio de fe es por lo cual nosotros estamos aquí. Por eso es que somos iglesia. Por eso es que servimos, porque recibí un evangelio sano, un evangelio que nació de oración. Yo recuerdo, leía su libro. Ella dice una vez, la hermana Ruth, que no tenían dinero, hermano.
Ella estaba ahí con una amiga misionera y no tenían dinero. ¿Cuántos no tienen dinero ahora, hermano? Alabado sea el Cristo, hermano. Nosotros somos pentecostales, hermano, y Dios nos provee, hermano, en todo tiempo. Dios obra por caminos misteriosos y milagrosos, hermano. Por nada estéis afanosos, conoced que Dios reina y tiene poder. Y ella dice, hermano, en su libro, en sus memorias, que no tenía dinero, no tenía ni para comer. Y se pusieron ella y la amiga a orar en un cuarto ahí, hermano, como los pentecostales, hermano. ¿Y dónde están los pentecostales aquí? Y se puso a orar, hermano, por $5. Y dicen sus testimonios que indagando la ropa, buscando una ropa, encontraron un zapato $5, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? ¿Cuántos testimonios, hermano? Somos testigos de la obra de Dios. Somos testigos del poder de Dios. Vamos a recibir poder para testificar de la obra de Dios. ¿Cuántos testimonios? ¿Qué impulsa a una persona a venir de tan lejos? A dar su vida. A dar su vida, hermano, por ti y por mí. A venir al sacrificio. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios en una vida. Eso solo lo puede hacer la unción sobrenatural del Espíritu. Por eso que esta obra nunca va a apagarse. Porque nació del cielo. Nació de la gloria de Dios. Nació en la oración, en el fuego, en la unción. No va a apagarla ningún diablo, ninguna persona, ningún egoísmo, ninguna actividad personal. Nada apagará la obra de Dios. Si tú tienes un corazón sincero, quieres servir, esta es la iglesia. Si quieres recibir del poder de Dios, esta es la iglesia. Dios ha formado esta iglesia con poder y autoridad. Por eso les digo, hermano, que Dios impulsa la gloria de Dios. Con esto sí termino, porque me van a regañar. Hace unos años, hermanos, cuando existía el retén de la planta, nosotros íbamos como misioneros. Y recuerdo una mujer humilde, sencilla, hermano, su pelo largo, una ancianita. Yo tenía 19 años y tenía una bella cabellera, pero tanta unción, hermano. Tenga cuidado cuando le pide unción a Dios, porque el fuego, hermano. Ríese que Dios le ama. Pero he envejecido en mi iglesia, y esta es mi iglesia, y la amo hasta el fin. Y estábamos allí, esa viejicita y yo, a los 19, yo tenía casi 20 años. Estábamos ahí en la planta. Y en ese tiempo, hermano, para entrar a ese lugar no era fácil. Ahora peor todavía. Pero en ese momento yo le decía a ella: hermana, yo soy hombre, a mí me mandan a desnudarme, a quitarme la ropa. No tengo a nadie aquí adentro, solamente vengo porque Dios me impulsa a venir a llevar la palabra. Y ella me dice, y yo le digo a ella: a ti te van a mandar a quitar la ropa. Sí, ya yo estoy acostumbrada. No te da vergüenza, no, que te desnuden las mujeres guardias y te quiten la ropa. Y dice: no, porque yo vengo con el poder del Espíritu. Vengo a testificarles a estas almas que Cristo es verdad, que Cristo es real, que Cristo existe, y ellos necesitan escuchar la esperanza, necesitan escuchar la palabra. Y el poder del Espíritu la impulsa a entrar. Ese mismo Espíritu te impulsa a venir aquí. Ese mismo Espíritu te impulsa a creer en el milagro que puedes recibir. Necesitas llenarte. Eso es lo que Teófilo recibió de Lucas. Lucas le estaba diciendo a Teófilo: Teófilo, quiero explicarte, quiero que entiendas que somos testigos y que necesitas poder. Yo te he instruido, tú lo sabes, pero necesitas el poder. Ponte en pie unos minutos. Ponte en pie. Espero que este testimonio te haya llegado al alma, y decirle a Dios con tus brazos allí en oración alzado: Señor, dame poder, dame autoridad
dame unción para testificar de la obra de Jesucristo. Señor, pon denuedo en mis labios. Señor, pon autoridad sobre mis manos. Padre de la gloria, es el tiempo para esta nación. Dígalo conmigo, es el tiempo para Venezuela. Señor, yo necesito la unción del Espíritu Santo para romper las cadenas, para derribar los altares, para proclamar la palabra del Cristo, del Hijo viviente, para hacer que las obras del diablo sean deshechas por el poder del Señor. Señor, derrama sobre mí la unción, pídasela. Derrama, Señor, la unción del Espíritu Santo. Señor, que se rompan las cadenas, que se rompan las ataduras, que se rompa todo impedimento que está, Señor, atando a los hijos tuyos para que no lleven la palabra, para que no sean testigos. Señor, en el nombre de Jesús, abre los cielos, Señor. Haz llover, Señor, de tu gloria. Haz llover de tu presencia. Abre los cielos, Señor, en este lugar. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.